aprendiendo juntas. De la mano de una excelente manualista, hoy vamos a estar aprendiendo a hacer jabones. Bueno, ella trae una técnica bien fácil que ustedes ya saben, pónganse cómodas porque ya vamos a empezar. Pero antes quiero invitarlas a que nos escriban a nuestra mensajería de texto al 0424-311-9349. También, si te gustan las redes sociales, el Twitter es TicTelevisión, hashtag Vive el Arte. Hoy, bueno, como ya les dije antes, tengo aquí una invitada muy especial. Vamos a presentársela, María José Jiménez. Gracias, María José, por venir a enseñarnos esto que se parece que fuera complicado, pero yo sé que a las amigas les va a gustar porque es bien fácil. ¿Cómo estás? Chévere, muchísimas gracias, Ángela, por la invitación. Bueno, el día de hoy le voy a dar como una especie de bosquejo. Ajá. Con respecto a los jabones, con respecto a las cremas, con respecto al gel antibacterial y las sales aromáticas, que es lo que más nos han estado solicitando los clientes. Además, esto está bien de moda, por ejemplo, ahorita están las comuniones. Sí. Entonces, ya no sabíamos qué dar de obsequio, algo que sea útil, algo que sea bonito y diferente. Exactamente. Y esto ha sido una opción bien interesante. Sí, de hecho, ahí me sucedió lo siguiente. No encontrábamos parafina, encontrábamos vela. Entonces, una opción fue mostrarle a los clientes unos moldes en forma de ángeles, en forma de cruz y en forma de vírgenes, que son estos que están por acá. Ya, vamos a ver por aquí. Acá. Muéstraselos. Acá está. Mira qué bonito. Entonces, claro, eso es una virgen. Esta es una virgen. Ajá. También tenemos los ángeles por acá. Ahora le podemos retirar el papel para que la... claro, ya después al final le decimos por qué el papel, ¿no? Exactamente. Tenemos ángeles, tenemos vírgenes, tenemos cruz, dependiendo de la persona, la solicitud. Okay. Si es niña, puede ser blanco o rosado. Si es varón, puede ser azul o blanco, dependiendo. Claro. Hay personas que lo quieren de pronto combinado, también se le puede hacer combinado. Y lo bueno de esta opción es que la puedes colocar en una bolsita de organza, por ejemplo, como este exactamente, y ya simplemente colocándole su tarjeta, ya está el recuerdito listo. Y súper económico además, se ve que es bien, bien presentable. Y lo más importante es que la persona lo va a usar. Okay. Es lo más importante, porque de verdad que ya sabemos, ¿no?, que hay muchos recuerditos que los tenemos, y entonces los guardamos, los montamos, y entonces, bueno, lo que lleguen ahí de polvo y eso, entonces no se utiliza. Además, es un jabón que es completamente glicerina, antialérgico, las personas que no pueden usar, esto es un jabón de verdad de máxima calidad. Sí, de hecho, todo es a base vegetal. Okay. Estamos acostumbrados de pronto en el colegio de hacer los jabones, pero todo era base animal. Okay. En cambio, en esta oportunidad estamos haciendo todo a base vegetal. Okay. De hecho, tanto los colorantes como los aromas, todos son naturales, okay? Uh-huh. Y son cosméticos. Hay personas que me preguntan si puedo utilizar, por ejemplo, los colorantes vegetales, los que utilizamos para repostería. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a usar el jabón, ajá, y te vas a bañar, te vas a pintar. Te pones rosada, te pones amarilla, imagínate. Exacto, entonces... Si se va a disfrazar, puede ser. Pero es si no... correcto. No, y hay personas, por ejemplo, en el caso de los niños, que quieren trabajar de pronto con eso, no es que no se pueda. Sí, simplemente se puede, si no lo podemos comer, claro, no va a hacer daño a la simplemente piel. Que la persona esté consciente que el jabón está hecho de adorno. De adorno. ¿Ok? Y como tú dices, si quiere de pronto jugar con el jabón, qué sé yo, y pintarse, no hay ningún problema. Claro, una bañera que sea de espumas de colores, bueno, pues... Exacto, y no le va a pasar nada. Okay. Ese es lo bueno. Ah, viste, es una opción. Claro. O cada vez aprendemos un poquitico de uno del otro. Bueno, en esta oportunidad vamos a utilizar... la glicerina viene en dos presentaciones. Uh-huh. Viene en presentación translúcida o transparente y también viene en presentación blanca o de coco. De las dos opciones se puede pedir, porque hay veces que me dicen, María José, mira, no consigo tal cosa. Mira, llámalo de tal manera que de pronto así se lo conocen allí. Está muy bien. Ok, entonces fíjate, esta es la base. Ella viene en varias presentaciones. Esta es como media... Es como medio kilo, por decir, un cuarto de kilo. Entonces simplemente lo que vamos a utilizar es nuestro cuchillo, ¿ok? Vamos a cortar lo más pequeñito que podamos con toda la intención de colocarlo a fundir. Hay dos formas de fundirlo, ¿ok? Ok, cuéntame. Principalmente... la más recomendada, vamos a decirlo de alguna manera, es a baño de María. Sí, es la mejor. ¿Por qué? El jabón por ningún motivo debe hervir, ¿ok? Por ningún motivo. O sea, al hervir se va a quemar, ¿de acuerdo? Pierde las moléculas. Pierde todo. Y se va evaporando, ¿de acuerdo? Y le va a caer, las goticas se
al convertirse en agüita, ah, se les va agregando y la idea es que eso no suceda, por ningún motivo suceda eso. Entonces, pero si no puedes, no te da tiempo, tienes que hacer un encargo rápido y tienes que hacerlo en microondas, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero tienes que ir midiendo, claro, tu microondas. Pendiente. Por ejemplo, es preferible colocarle el microondas 10 segundos, ver si se te derritió completamente, le pones 5 segundos más y así sucesivamente. Hasta 20, como quien dice, es el límite. Okay. Por supuesto, depende del microondas. Sí, si el microondas claro, está sí, muy nuevo, la potencia claro, es muy fuerte. Si el microondas está, como le digo yo, cansado, o sea, que tiene algunos añitos, no hay ningún problema. Ok. Bueno, sí, lo importante es ir probando la intensidad y es preferible, como tú dices, que se vaya derritiendo poco a poco. Y a baño de María. A baño de ¿okay? María. De todas maneras, yo acá tengo ahorita uno blanco, ¿ok? Okay. Mientras voy... Vamos a ver cómo tú... Ok, dices. Simplemente cortamos, ¿de acuerdo? Como les digo, lo más pequeñito que se pueda. Y lo vamos a colocar dentro de un envase, preferiblemente de vidrio. Traje fue de plástico, pero okay, también puede ser preferiblemente de vidrio, ¿de acuerdo? Porque se va a llevar a baño de María. Eso sí, si lo van a utilizar de plástico, tiene que ser un plástico resistente. Fuerte, ¿ok? Porque claro, también hay plásticos como otras tazas de media. Ahí hay una que yo tengo, ¿de acuerdo? Y es muy delicada. Esta es muy delicada. Ah, ok. ¿Ves? Esta entonces, no, chicas. Entonces, esta se puede derretir. Puede ablandar. En cambio, esta es más dura. Okay. Y aguanta el calor de... ¿Y para los potes chinos pueden ser? También puede ser. Los potes chinos sirven. Como todo, pues, o sea, uno va probando porque a veces, claro, a veces los microondas, como estábamos hablando, las dos opciones, si metes el pote chino en la microondas, en el microondas y lo dejas mucho tiempo, se te derrite todo con jabón y todo. Sí, ya lo sé. Fíjate, más o menos qué cantidad, siempre me preguntan mucho eso. La idea es tú hacer, vamos a decir, ya cuando esté fundido el jabón, tiene que llegar a 100 gramos para que cubras como mínimo un molde, okay, ¿de acuerdo? Como todo, hay moldes más pequeños, hay moldes más grandes, hay moldes más profundos. Todo va a depender de lo que claro, tú vayas a utilizar. Eso sí, nada se pierde. Si en dado caso yo excedo lo que derretí, pues simplemente lo puedo fundir y lo puedo colocar en otro molde. Y okay, eso no se va a perder. Ok, muy bien. ¿De acuerdo? Ya, o sea, yo puedo ir como recolectando todo lo que me va quedando. Tus retacitos. Exacto. Y luego lo volvemos a reciclar. Exactamente. O sea, nada lo perdemos. En ningún momento vamos a perder el jabón para nada. Okay. Claro, cuando unimos, por supuesto, no nos va a quedar un color que sepamos realmente. Pero las combinaciones quedan bien bonitas. Está bien, chévere. Lo podemos hacer así como esas gelatinas que hacen con muchas. Exacto. Cositas. Bueno, algo así como ese que está aquí, que es el de allá, el de naranjadito, el de al ladito. Ajá. Esos son retacitos, por decirte, de jabones amarillos. Ok. De acuerdo. Y bueno, se van incorporando en el jabón. Entonces, luego hace como un collage. Algo diferente. Exactamente. Bonitas, como a ustedes les gusta. Eso es correcto. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a utilizar este molde, que es un molde marino, ¿de acuerdo? Una concha. Exacto. Voy a fundir el transparente. Okay, para que vean cómo se hace el procedimiento, aun cuando el que vamos a utilizar ahorita cuando se funda va a ser el blanco, ¿de acuerdo? Okay. Pero solamente para que vieran cómo se colocan, okay, todos los pedacitos. Okay. Este lo voy a colocar a fundir ahorita mientras vamos haciendo el de la ostra, ¿de acuerdo? Voy a traer este. Este es el jabón, es lo que se llama lo básico, sí, ¿verdad? De aquí tenemos que aprender cómo hacen esta parte ustedes, pues así después nosotros vamos a ir integrando y vamos a poder hacer entonces esos otros jabones más elaborados. Pero las que nunca han hecho este tipo de trabajo, pues esto que nos está enseñando hoy María José es lo básico. Así puedes empezar tú a hacer los jabones. Exactamente. Fíjate, ya tengo fundido acá, vamos a esperar un poquitico más que le faltó. ¿Falta? Sí, un poquitico nada más. Fíjate, vamos a colocar lo primero que vamos a hacer para el... Sí. Lo primero que vamos a hacer para poder utilizar nuestro molde es utilizar un aceite mineral. Ok. Me pregunta si puede ser aceite de bebé. En dado caso que no consigan el aceite mineral, no hay ningún problema. Okay. Solo que no excedan, okay, el aceite, porque entonces va a quedarte grasoso el jabón. Entonces, por ejemplo, el aceite mineral, ¿de acuerdo? Lo podemos colocar con un algodoncito, lo podemos colocar con una servilleta. Lo único que tenemos que hacer es pasar el aceite mineral por todos,
como quien dice, las partes del molde, para que en el momento que nosotros vayamos a desmoldar, no se nos quede parte del jabón en cada una de las ranuritas, por llamarlo de alguna manera. Sobre todo estos que tienen tantas hendiduras, ¿no? Sí, no, y la idea es que cuando, porque si es un jabón base, ¿de acuerdo? Así, un jabón base como este que es recto, pues no hay ningún problema, pero cuando ya tiene ya la forma, la idea es que queden todas las formas bien definidas en el jabón. Bueno, María José, nos vamos a ir a una pequeña pausa, ¿verdad que está buenísimo? Bueno, entonces busca el lápiz y papel, que a la vuelta te vamos a volver a repetir qué necesitas para empezar a hacer jabones artesanales. Y bueno, ni tan artesanales, porque eso los utilizamos también para nuestra belleza. Escribe la mensajería de texto 0424-311-9349, porque también hoy le vamos a dar un regalito que nos trajo María José. Ya volvemos. Esto es Vive el Arte. Nosotros estamos aquí, bueno, yo oliendo todas estas fragancias, que lástima que usted no lo puede apreciar, pero bueno, tienen, además de buen color, buena apariencia, pues tienen buen olor estos lindos jabones que estamos realizando hoy aquí con María José Jiménez, que bueno, las que nos sintonizaron tarde, les cuento que estamos haciendo jabones, yo aprendiendo hoy con ustedes, refrescando un poquito esto de los jabones. Y también le quiero decir a las amigas que tenemos un obsequio para ustedes. Escribe al 0424-311-9349 o también te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El Twitter es @TICTelevisión, hashtag Vive el Arte. También a través de la web www.tictv.com.ve. Si tienes a alguien fuera de Venezuela que quiere ver este programa, pues le puedes mandar el enlace para que lo vean. Nosotros aquí quiero que María José me repitas de nuevo, porque por ahí creo que algunas amigas sintonizaron un poquito tarde, y quiero que me repitas qué vamos a necesitar nosotros para hacer estos jabones base para, bueno, después, imagínense ustedes, la imaginación es infinita. Bueno, como lo estábamos comentando en el bloque anterior, fíjate, nosotros trabajamos los jabones artesanales con la base de glicerina. Okay. La base de glicerina te viene en dos presentaciones. Esta que traje hoy es la transparente o translúcida, okay, y una que es blanca o de coco. Okay. Entonces, cualquiera de las dos nos sirve dependiendo en el caso de lo que queramos hacer. En el caso particular de la transparente, el color que tú utilices te va a dar realmente el color que tú escojas. Okay. Si escoges azul, te va a dar azul, azul fuerte, por decirlo de alguna manera. En el caso que tú quieras hacer colores pasteles, se está dando mucho los baby shower, okay, o gracias por venir a conocerme, entonces utilizamos lo que son, es la base blanca o de coco, porque al tú mezclar cualquier color, que sea más mate, por sí, ejemplo, estos paticos que de acuerdo, entonces fíjate, estos paticos fueron realizados con la base de glicerina, pero color blanco. Okay. Cuando yo le aplico el amarillo, entonces ahí me va se a dar más mate, más, y, más y me da un color pastel. De acuerdo, en el caso, por ejemplo, que yo lo haga con El mismo colorante, pero con base transparente, fíjate la diferencia del color, ¿de acuerdo? Okay. Este es transparente y este es base blanca. Perfecto. Todo depende de lo que queramos. Si queremos unos colores más vivos, transparente. Y si queremos unos colores mates o, vamos a decir, pasteles, escogemos la glicerina, okay, blanca. Y si queremos combinar, por ejemplo, por ahí veo algunas cositas que tenemos transparentes y mates, por ejemplo, esta chupeta. Exacto. ¿Verdad?
Por ejemplo, en este caso, yo lo que hago es colocarle la parte de adelante blanca. Eso le llamamos jabón en capas, por llamarlo de alguna manera. Okay. Solo que, dos veces. Sí, solo que en este caso particular, ya el molde de por sí te da la forma de la chupeta. Aquí simplemente se le aplica el color blanco, uh-huh. Se deja un ratico, ¿de acuerdo? Que cuaje un poquitico. Okay. Se le coloca este producto que se llama alcohol de perfumería, que te sirve para eliminar las burbujas y segundo, para pegar jabón con jabón. Ok, eso lo vamos a ver ahora, uh-huh. Porque también lo vamos a hacer. Muy bien, no, es para que hacer un resumito para que las amigas sepan cómo se hace esto y que a pesar de ser fácil, siempre como que se confunden. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? Entonces... Sí, no, inclusive nos confundimos porque a mí me pasó mucho, fue con la glicerina y la parafina. Yo pensaba que era lo mismo. No. Y la glicerina es jabón y la parafina es vela. Velas. Pero hay veces que sí, uno llega y dame parafina y no. Realmente no. Son dos cosas totalmente diferentes. Y todo lo que utiliza es totalmente diferente. Porque la forma de fundir a cada una es totalmente diferente. La de parafina y vela es mucho más fuerte, claro, que la de los jabones. Claro. Entonces, fíjate, ya tenemos, ya le colocamos el aceite mineral, ajá, de acuerdo al molde. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar. Aquí un momentico, solamente para que me sirva de base. Ah, okay. Esto que tengo acá son los restos que me han quedado de los jabones anteriores. Que ya se los vamos a contar. De en no un ratico, ajá, en un ratico lo vamos a hacer, pero me va a servir ahorita para mantener mi molde derechito, para bueno, que no se vaya de un lado ni de otro. Y ahí lo dejo cuajar. Sí. Ok. Exacto. Perfecto. Entonces, fíjate, vamos a colocar. Esta es la glicerina ya fundida, ¿de acuerdo? Aquí se ve, exacto. Aquí ya está la glicerina fundida, color blanco, ¿ok? Color transparente o de coco. Entonces, vamos a colocarle, como vamos a utilizar una ostra, nos imaginamos que estamos en la playa, entonces puede ser un aroma marino, puede ser un aroma coco, puede ser un aroma piña colada, okay, ¿de acuerdo? Me gusta. Entonces, piña colada. Vamos a tomar acá el aroma coco, ¿de okay. acuerdo? ¿Cuántas gotas? Que eso lo preguntan, pero muchísimo, muchísimo. Mire, por cada 100 gramos, ¿de acuerdo? De jabón, pero 100 gramos líquido. Ok. No 100 gramos antes de fundir, no. Okay. ¿De acuerdo? No sólido, sino líquido. Ya cuando esté líquido, tienen que ser 100 gramos. Ahí me lo da en esa... En los vasitos siempre lo da. ¿De acuerdo? Como este molde es más grande, uh-huh, ¿ok? Yo fundí un poquitico más del jabón blanco para que no me vaya a quedar a la mitad. Okay. Pero normalmente siempre tú lo llevas a 100, las tazas medidoras nos ayudan mucho. Ajá, busquen que diga gramos, no mililitros. Exacto. Porque se confunden. No es en líquido, sino en... En gramos. Es por ejemplo, donde se ve lo de la harina. Exactamente. Algo así. Hay algo. Un vaso que uno, ajá, compra y por un lado te dice líquido, por otro lado te dice sólido y harina, ajá, arroz, todo okay. eso, ese también te sirve. Okay. Entonces, fíjate, vamos a colocarle 10 gotas, ¿ok? Por 100 gramos. Por 100 gramos. Ni más, o sea, más es... Mira, más es abusar. Exacto. ¿Por qué? Nos vamos a encontrar en el mercado muchísimos jabones. Uh-huh. Pueden estar espectaculares, pero cuando tú agarras el jabón y te das cuenta que el jabón es grasoso, se te resbala, llamamos jabones llorones. Llorones, sudados. Exactamente. Algo excedimos, claro. Y casi siempre excedemos en aroma. En aroma, ¿de acuerdo? Ella es como grasosa, ¿no? Ella es a base de aceite, entonces claro, cuando tú se lo incorporas, ya le estás incorporando aceite al jabón. Sí. Si excedemos, porque a veces, cuando estamos haciendo varios encargos, llega un momento que tú ya no hueles. Sí, ya no te huele entonces, nada. Entonces, menos mal que cada envase te dice el nombre, porque claro. Si es por oler, no vas a oler a nada. Porque si haces crema, jabón, sal, claro. De verdad que llega un momento que no hueles nada. Exacto. Entonces, es preferible... irte, ok, por lo seguro. Con la no, y es que ya va, vamos a estar claros, si nosotros vamos a vender, uh-huh. Si nosotros esto va a ser una empresa para nosotros, pues todo tiene que estar medido, todo tiene que tener su medida, porque entonces vamos a perder producto, uh-huh. No va a ser rentable. Exactamente. Entonces, para que tú vas, además, te va a quedar mal el producto, eso es igual que en los ponquecitos, o sea, yo que me gusta mucho, mucho el chocolate, le voy a echar, dice 100 gramos, yo le voy a echar 400 gramos, no, ya va, el chocolate está muy caro. Eso. Entonces, es mejor, pues por supuesto, para eso están las bebidas. No, y ¿sabes qué? Si tú le colocas de pronto 5 gotas, uh-huh. Tú lo remueves, huele, si te gusta, no tienes que echarle 10. Más. ¿No? Y además, estas fragancias son bien concentradas. Súper concentradas. Yo tengo fragancia, sin mentira ninguna, hace más de un año.
Sí, yo sé. ¿Por yo qué? Sé. Porque son gotitas. Yo tengo las mismas que usas tú, las de Carla Rosa. Vamos a mandarle un saludo a Enjabonarte. Exactamente. Y de verdad que sus productos son de primera. Excelente. Sí, señor. Hay momentos inclusive que la misma Carla no ha tenido cualquier materia prima y nos dice o nos sugiere a otros lugares y la hemos probado y de verdad volvemos donde Carla porque con los ojos cerrados lo que ella nos está ofreciendo realmente es de calidad. Es buena calidad y está aquí en Maracay además. Exactamente. Entonces fíjate, aquí ya tenemos como quien dice ya el aroma. En esta oportunidad podemos agregarle coco rallado, uh-huh. ¿Ok? Vamos a hacer en otra oportunidad sí, otro. De acuerdo, pero para que sepan, podemos agregarle coco, podemos agregarle avena, podemos agregarle de pronto un perlado. Ese perlado sí lo podemos utilizar. Ah, okay, aunque sí, es un poquitico, vamos a colocarle este que es de otro color, pero solo para que ustedes puedan ver. Este perlado es como un bronce, ¿de acuerdo? Okay. Él va a darle como un tono, ¿ok? Al jabón. Nacarado. Nacarado, exactamente. Bellísimo. ¿Cuánto vamos a utilizar de esto? Muy poquito. De hecho, voy a agarrar la parte de atrás de la cucharilla, ¿ok? Y eso es lo que voy a colocar. No soy pichirre, no. Sino que se utiliza muy poco porque realmente hace el efecto que tú necesitas. Okay. Aquí vamos a estar. De acuerdo. Y queda un bronce bellísimo. Exactamente. Aquí tenemos que ir mezclando. No está malo que se queden algunos grumitos, ¿de acuerdo? Ajá. Fíjate que era blanco, mira de qué color me lo puso. Sí. ¿De acuerdo? No necesito colorante, porque ya el pigmento me hace el trabajo. De bronce. Exactamente. Ok. Esa es una de las opciones que me piden más para lo de las primeras comuniones y los bautizos, porque ese tono nacarado gusta mucho. Claro. Entonces, dependiendo en el color que tú lo apliques, él te cambia. Okay. Además, ese color es como unisex, se lo puede usar para sí, para como cualquier... no, sí. Entonces, fíjate, ahora sí vamos a proceder, ¿de acuerdo? A llenar nuestro molde. El molde ya tiene previamente su aceite mineral. Su aceite para mineral. Para poder desmoldarlo con tranquilidad. Tenemos apenas derretido la fragancia y bueno, ya después el color y aquí le colocaste el... Aquí no sé si se podrá ver que tiene unas burbujitas. Ajá. Okay. El alcohol de perfumería lo utilizamos es para esto, para eliminar las burbujitas, porque no solo nos interesa que el jabón por delante esté muy bonito, claro, sino que la persona cuando voltee el jabón también por esté bien presentado. Exactamente. Bueno, buenísimo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, menos mientras tanto esperamos que esto cuaje y a la vuelta vamos a seguir enseñándoles a hacer otros más jabones y otras opciones para cualquier ocasión. De momento, escribe a la mensajería de texto al 0424-311-9349 para ver si te ganas el regalo que te voy a contar cuál es en la próxima parte. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta, yo escogiendo tu regalo, pero le dije a María José que lo escogiera ella y te lo va a mostrar. Escribe a la mensajería de texto 0424-311-9349. Esto es Vive el Arte, ya sabes, todos los días a las 3 de la tarde. Si hay chicas y chicos en la casa, pues llámalos, que aquí estamos haciendo cosas muy lindas para que ellos también aprendan
y sea de gran provecho para ellos. Además, ya viene vacaciones y pueden empezar a producir a ver si venden algo, ¿verdad? Eso es correcto. Muy bien. Bueno, cuéntame cuál va a ser el regalo, María José. Mira, el regalo va a ser este. ¿De acuerdo? Él trae una crema humectante. Que ya la vamos a hacer, por cierto. Exactamente. Trae un gel antibacterial. Trae un jabón de glicerina, como el que acabamos de hacer ahorita. Y trae unas sales aromáticas. ¡Qué rico! Estas son las sales aromáticas. Exactamente. Para las buenas energías, sí, ¿no? Sabes que tratamos siempre de combinar todo el kit, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tengo una, vamos a decir, una película que está muy de moda, que es La Princesita Importante, Sofía. Esas y ideas. Luego, sí, esto me lo han pedido mucho para los cotillones, ¿de acuerdo? Okay. Es el gel, la crema, la sal y también le incorporamos el jabón. Exacto. Imprimimos las etiquetas con motivo de nuestro cumpleaños. Exactamente. El motivo de del cómics que vamos a utilizar, quizás hasta el nombre de la fiesta. Y bueno, por supuesto, describimos de qué se trata el potecito, si es antibacterial, crema, humectante. Exacto, para y que es la un persona. Buen regalo. Para que la persona. Y este también, estas son las latas que también las estamos haciendo. Reciclaje, ¿no? Exactamente. Imprimimos también el motivo que desee la persona. Y también le hacemos todas las cremas, los geles, las sales. Alusivo a este motivo. Te puedes hacer uno de Vive el Arte. Eso es correcto, prometido. Prometido, vamos a comprometerla aquí que todo el mundo lo vea. Bueno, fíjate, vamos a hacer ahorita un jabón que me piden también mucho, que es un jabón spa, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya de por sí el molde nos ayuda mucho porque al utilizar este tipo de molde ya te puedes bañar y al mismo tiempo vas a exfoliar. Sí, porque tienes sus pepitas ahí. Exactamente. Si a esto le agregamos avena, o si le agregamos cacao, o si le agregamos coco, tiene una segunda función, ¿ok? Que cualquiera de esos elementos, en este caso ingredientes... Antes yo compraba, no sé si todavía existan, no sé, las semillas de durazno, sí, esos también. Son como exfoliantes, ¿verdad? Sí, también. De hecho, yo traje acá, fueron semillas de naranja. Ah, ok. De acuerdo, esas son... Deshidratadas. Como para aquí. Exfoliar. A ver. Esas son las... Ay, qué rico. Sí. Esta podemos utilizarla tanto para los jabones, podemos utilizarlo como un gel exfoliante. Ah, okay. De acuerdo, o sea, hay muchas opciones. Este me lo piden mucho la parte de manicuristas, porque... Para masajear las manos. Exactamente. Igual que las sales, porque mientras estaban haciendo nuestras manos, nuestros pies están remojaditos, entonces le colocamos esas sales aromáticas con todos esos ingredientes y son claro que sí. Muy relajantes. Qué bueno. Entonces, fíjate, vamos a hacer en este momento, ya derretimos la glicerina transparente, que fue la primera que cortamos, ¿de acuerdo? Ella está ahí con su laboratorio allá echando sí. humo. Entonces, fíjate, ya le colocamos desmoldante, ¿ok? Al molde, uh-huh. valga la redundancia, y vamos a verter nuestra glicerina transparente. Entonces, fíjese lo siguiente. Hay personas que me lo han pedido, Ángela, inclusive que no le ponga ningún color. Okay, lo puedo inclusive colocar dejarlo así. Colocarlo de ese color. En esta oportunidad ya tenemos derretido nuestro jabón. Y que si le ponemos así, solamente la avena, queda bien lindo. Es que queda espectacular. Se puede ver la avena. Exactamente. De hecho, fíjate que en esta oportunidad vamos a colocarle, si vamos a utilizar la avena, tengo la avena, ¿ok? Podemos utilizar es avena, pero vamos a colocarle chocolate. ¿De acuerdo? Sí, qué rico. Bueno, vamos a colocarle chocolate. Igualito, como en el jabón anterior, 10 goticas. No excedan esas 10 goticas. Okay. Ya saben que después se le pone llorón el jabón. Y cuando le ponemos después el papel plástico, entonces después están así como húmedos. Sí, y se resbala. Y mal aspecto, de verdad que no es... No, y aparte, no es agradable a la vista. Exactamente. Entonces piensas que está malo.